Ok, el tema para hoy lleva por título La influencia del maligno. Hay poder. The title for today is The Influence of the Evil One. Diga conmigo, diga que está a su lado así como con la influencia del maligno. Say to the one next to you, the influence of the evil one. Okay. Sabemos que somos de Dios. We know that we are from God. Y el mundo entero está bajo el maligno. And the world around us is under control of the evil one. Les quiero aclarar que este mensaje está preparado y está en la cartelera y en internet hace mucho más de un mes. I want to clarify that this message is prepared on the internet and everything more than a month ago. Para que no vayan a pensar que estoy predicando por lo que me pasó, yo qué culpa tengo. I don't want you to think that I'm preaching this based on what happened. De tener un Dios que maneja los tiempos y que conoce todo. And we have a God that manages time and knows everything. Okay. Uno de los nombres que Satanás recibe en la palabra de Dios es el maligno. One of the names that Satan receives that's in the Bible is the evil one. Esta palabra es el término griego poneros. This is in the Bible, in the Greek, it means poneros. Y la palabra poneros tiene un significado que me parece importante resaltar. And the meaning of this word is very important for me. I want to bring it out. Indica una degeneración de la virtud original de alguien. It indicates the degeneration of a virtue of a person. Es cuando alguien tiene una virtud y la degenera. It's when someone has virtue but they degenerate it. La degenera para actuar con maldad. They use it to act with evil. Deseando el mal para los demás mientras él obtenga el bien para sí mismo. Desiring evil for others while he obtains good. Y voy a hacerle un recuento de algunos pasajes de la Biblia que nos hablan del maligno. And we're going to recount some passages of the Bible that talks to us about the evil one. La palabra dice que el maligno envía dardos de fuego. The word of God says that the evil one sends flaming arrows. Que solo pueden ser apagados por el escudo de la fe en Dios. That only can be put out by the shield of faith. Todo aquello que genera duda del amor. All of that that generates doubt of love. Del poder y del cuidado de Dios por ti. Or the love or the caring of God for you. Es un dardo que el maligno te envía a ver si te incendia dentro de tu corazón. It's an arrow that the devil sends towards you and tries to send it directly to your heart. En la palabra hablándole a los jóvenes. In the word speaking to the youth. Me parece entre raro y sorprendente. It kind of surprises me. Que Dios no les pide que venzan al maligno, sino que dice que ya lo han vencido. He says that we don't want us to conquer the enemy. Escúchame, joven. Listen to me, young Dios one. Dice que tú ya venciste al maligno. God says that you already conquered the yo estoy diciendo que la palabra anuncia que los jóvenes ya vencieron al maligno. We're telling the youth that you have already conquered the evil one. Ya lo han vencido. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Cuando yo entiendo eso, estoy tranquilo con mis hijos. We have to applaud God because we understand that he has been conquered. Dice que la victoria de los jóvenes sobre el maligno se debe a la palabra de Dios que permanece en sus corazones. It says that the victory over the enemy is the word of God that's in the youth. Dice la Biblia que esa palabra les hace fuertes. The word says that his word, God's word, makes them strong. Cuando nuestros jóvenes reciben una buena palabra de Dios, están estableciendo fortalezas espirituales. When our children, our youth are receiving the word of God, they are being stronger in their spirits. Por eso, padre, te recomiendo, asegúrate que tu hijo venga y reciba la palabra. That's why, parents, I urge you to encourage your children to come and receive la palabra. Lo hace fuerte, el PlayStation lo hace débil. Ay. The word makes them strong, PlayStation diga, makes ya, them diga, weak. No diga ya, ya, ¿qué les pasó? Estoy perdiendo influencia de esta iglesia yo. I'm losing influence here. En la Biblia a Caín se le llama que era del maligno. In the Bible, Cain came from the evil one. El maligno lo llevó a envidiar a su hermano. The evil one brought him to have jealousy against his brother. El maligno lo llevó a matar a su hermano. The evil one drove him to kill his brother. Cuando tú ves a tu hermano, when you see your brother, de una forma diferente a como lo ve Dios, tú estás actuando en favor del maligno. When you see your brother differently how God sees him, then you're acting in favor of the evil one. Yo sé que tu hermano a veces hace cosas que tú ni le entiendes. I know your brother does something that you don't, things you don't pero understand. Pero la influencia del maligno va a hacer que tú lo veas mal. But the influence of the evil one will make that you see him wrong. La influencia del espíritu va a hacer que tú lo veas con la esperanza de lo que Dios está haciendo. With the influence of the Spirit will make you see him with the hope of what God's doing in him. Dice la palabra que el mundo entero está bajo la influencia del maligno.
The word of God says that the whole earth, the world is influenced under the. Por esto que vemos cómo crece la maldad día a día. That's how we see evil grow every day. El maligno anda como un león rugiente buscando a quien devorar. The evil one prowls around like a lion waiting to devour. Y nuestra obligación es resistirlo. No es ni siquiera hacerlo huir, sino resistir. Él solo va a huir. And our obligation is to resist him, not to just chase him away, but to resist. Mejor dicho, Satanás es un pobre diablo. In other words, Satan, he's just a poor devil. No es sino que un hombre, una mujer se le pare duro y sale corriendo, el muy cobarde. All he needs is a woman or a man filled with God's spirit, go against him and he will run. Dice la palabra que los que hemos nacido de nuevo, the word of God, that those of us who are born again, hemos sido engendrados por Dios. We come from God. ¿Y sabe qué dice la Biblia? And you know what the Bible says? Que el maligno no nos puede tocar. The Bible says that the evil one cannot touch us. Es por eso que dice que el pecado no puede enseñorearse de nosotros. That's why the word of God says that sin cannot come over us. Esto es lo que la palabra dice más o menos del maligno. This is what the word of God says kind of the evil one. Dice asimismo que no podemos ignorar las maquinaciones de ese maligno. It says that we can't ignore those the movements of the devil. Él lo ha hecho desde siempre. Él ha tratado de dañar la humanidad. He's always done this in trying to destroy humanity. Y la solución de Dios para los ataques del maligno es levantar una generación para Dios. And the solution for God to conquer this enemy is to bring up a new generation for God. Satanás está tratando de infiltrarse en esa generación que Dios necesita. Satan is trying to filtrate into those generations that God needs. Él quiere meterse entre los escogidos para meter la maldad de él dentro de ellos. He wants to go to the chosen ones so he can put his evilness into them. Satanás sabe que los escogidos por Dios serán no solo la solución para el mundo, sino los grandes enemigos del maligno. Satan knows that those chosen from God are the ones that will be solution for the world and be a destruction for the evil. Estamos hablando de un enemigo que ha vencido y ha engañado a gente más fuerte que usted y que yo. We're talking about an evil one who has destroyed stronger people than you and I. A Eva la engañó. He tricked Eve. A Caín lo mandó al mismo infierno. Cain, he sent him directly to hell. La generación de Noé casi toda se perdió por el maligno. Almost all of the generation of Noah was lost because of the evil one. Lot, que se crió con un hombre como Abraham, al final salió torcido. Lot, who even grew up with a man of God like Abraham, but no pudo salvar a nadie, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a nadie. He couldn't save anyone, not even his wife or his children. Porque el maligno estaba más interesado en Lot que en el resto de gente de Sodoma y Gomorra. Because the evil one was more interested in Lot than all the other people. Porque sabía que Lot tenía un poder de salvación que no tenía nadie más. Because the evil one knew that Lot had a power of salvation that no one else had. Ha atacado las familias a través de la historia. He's attacked people throughout history, families. Un hombre como Aarón fue llamado por Dios y lo corrompió. Someone like Aaron was called by God, but the evil one corrupted him. Saúl fue puesto como rey y también le dañó el corazón. Saul was put as king and he also destroyed his heart. Podríamos hablar de gente por montones en la Biblia, gente que el maligno les torció el camino de gloria que llevaban. We can talk about many people in the Bible and those of people that were strong and the devil distorted their path. Es por eso que yo quiero decirte, hijo, a ti no te puede pasar esto. That's why I want to tell you, my child, that cannot happen to you. A nosotros no nos puede pasar que el maligno nos robe la gloria que Dios nos ha determinado. We cannot allow the evil one to rob us of the glory that God has determined for us. Ha habido gente llena de fe que han perdido. Tú y yo no vamos a perder. There have been people of faith who have lost, but you and I are not going to lose. Debemos detectar las estrategias del maligno contra nuestra vida y nuestra generación. We should be able to detect the evil strategies of the evil one against us and our families. El diablo lo que quiere es sacarte de carrera. What the devil wants is to push you from the path. Que tú dejes de ser influyente en la obra de Dios. That you stop being influential in God's works. Si para eso te tiene que dar, muchacho, la mujer más linda para que te cases, te la va a dar con tal de sacarte de carrera. Even if he has to give you, young man, the most beautiful woman, he'll give it to you in order to push you from God's path. A ti, jovencita, te puede dar el hombre de tus sueños con tal de sacarte de carrera para que el hombre de tus sueños al final sea el hombre de tus pesadillas. Even for the young women, he couldn't even put the man of your dreams, but just to push you away from God. Te puede dar dinero.
He can give you money. Te puede dar empleo. He can give you a job. Te puede dar posición. Al diablo no le importa lo que tú le pidas. Because he doesn't care what you ask for. Siempre que te pueda sacar de carrera. As long as he can push you from the path. Siempre que anule tu destino profético. As long as you annul your prophetic destiny. Siempre que te meta en la bolsa de los mediocres y perdedores. Or that he can put you into that bag of all the losers. Es por eso que de una forma muy muy profética hoy. That's why in a very prophetic way today. Quiero hablar de siete estrategias del maligno en nuestra sociedad actual. I want to speak of seven strategies of the evil one in our society. Estrategias que están camufladas. These strategies that are camouflaged. Y que como hijos de Dios tenemos que romper el celofán que tenemos, la cobertura que hay en nuestra mente. And as children of God, we have to break with that coverage that we have. Son aparentes verdades que no son otra cosa que mentiras grandiosas. They look like truths that are just apparent, but they're just true lies. Son siete razones por las que tú y yo debemos actuar y vigilar en oración. There are seven reasons why you and I should act and be vigilant in prayer. El diablo no se detiene en su influencia. The devil doesn't detain himself in his influence. Y para eso le voy a dar siete estrategias diabólicas del maligno en nuestra sociedad actual. That's why I'm going to give you seven strategies, evil strategies from the evil one in our society. ¿Estamos listos? Are we ready? ¿Listos? Okay. La primera. Escucha esta estrategia. Listen to the strategy. Dios es amor. Él me entiende. God is love. He understands me. Escúcheme. Esta primera estrategia. This first strategy. Le dice al pecador que Dios lo ama y le entiende toda su debilidad. Tells the sinner that God loves him and understands all of his weakness. Esa es una verdad a medias. That's kind of true. Esa es una verdad manipulable. That's a manipulative. Es que Dios me entiende. God understands me. Una persona vive con otra sin casarse, Dios me entiende. A person lives with another without being married. Oh, God understands me. Una persona roba en su trabajo, Dios me entiende. Someone steals from their work, God understands me. Una persona no es fiel a Dios en su tiempo, Dios me entiende. Someone's not faithful in their times, God understands me. Pues ¿qué creías? Que Dios no tiene entendimiento para conocerte, pues Dios te entiende, a todo lo entiende Dios. Of course God understands us all. Dios entiende, entendió hasta Hitler, ¿de dónde cree que lo tiene? He only even understood Hitler, and where do you think he is now? Es una mentira diabólica que nos hace encubrir nuestros deseos de pecado. It's a diabolic lie that covers our desires to sin. Aquí lo que estamos hablando no es si Dios te entiende o no te entiende. We're not talking here about whether God understands you or not. Por supuesto que Él nos entiende. Of course he understands. Aquí lo que necesitamos preguntar es si tú lo entiendes a Él o no lo entiendes. What we should ask is, do you understand him or don't understand him? Si tú entiendes que de Él depende tu eternidad. Then you understand that he dependent of his eternity, your eternity is on him. Si tú entiendes que el amor de Él debe ser correspondido con una perfecta obediencia tuya. The love towards him should be corresponded, returned in you one in your actions in the way you live. Hebreos 12, 28 al 29. Hebrews 12, 28, 29. Así que. Since we puedes are, seguir ahí en inglés en la pantalla, no hay problema. Follow on the screen. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wow. Deme el down payment adelantadito así con el dedo. Hágase, diga conmigo. Ay, ay, ay. Give a down payment. Ouch. ¿Qué pasó? ¿Los demás no van a dar down payment? Hágale así, dígale. Ay, 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 ay. Dios es bueno. God is good. Dios es amoroso. God is loving. Pero no es tonto. But he's not a fool. Dios tiene unos principios. God has principles. Y todo el amor que te brinda, Él espera que tú lo tomes. And all the love that he gives you, he expects pero you está take esperando it de ti respuestas claras. But he's expecting from you clear answers. Dios te entiende, claro que te entiende. God understands you, of course he does. Pero por entenderte, Él no va a dejar de ser santo como es. But to understand you, he's not going to keep himself from being holy as he is. Señor, yo soy débil. Lord, I'm weak. Señor, tú me entiendes. Lord, you understand me. Yo soy una persona incapaz. I'm not capable. Señor, el pecado me domina. Lord, the sin dominates me. Escúchame, todas esas son excusas para seguir pecando. Listen to me, those are just excuses to continue si sinning. Si tú te eres débil, ve y busca al Dios de los débiles que te hace fuerte por su poder. If you are weak, go seek the God of the weak so he can give you power. El mismo amor que te recoge en el pecado tiene el poder para restaurarte y darte la victoria sobre él. That same love that picks you from the sin has the power to give you the power to overcome. Yo quiero que se abra tu entendimiento hoy. I want your understanding to be open. El maligno te está metiendo la idea. The evil one is putting ideas in you. De que Dios te espera en el pecado. That God is waiting for you in sin. De que el amor de Dios no te va a dejar.
The word, the love of God is not going to leave you. Eso es una mentira. That's a pure lie. Ahora, es una verdad que el amor de Dios no te va a dejar. It's true, God's love's not going to leave you. Pero si tú decides dejar el amor de Dios, tú llevas las consecuencias, tú respondes. But if you decide to leave the God, love of God, then you have to take the consequences. Dios necesita hombres y mujeres de principios en la palabra. God needs men and women of principles in the word. Dios es amor. God is love. Pero es un fuego que consume. But he's a fire that consumes. Es un fuego que consume todo lo que a él no le sirve. He is a fire that consumes anything that's not good. Es más, cuando dice ahí que fuego consumidor, y ahí voy a pelear con más de un religioso. I'm going to fight here with more than one religious person in regards to that. El fuego consumidor de Dios no es otra cosa que el infierno. That fire, consuming fire, is nothing else but hell. El infierno es una forma de amar Dios al pecador. Hell is a way of God loving a sinner. Es impartirle la justicia ya que no quiso la misericordia. It's giving him the justice since he didn't want to obey. Es por eso que mandó a Jesús para ver cómo lo salva de que ese amor le tenga que cobrar lo que ha hecho. That's why he sent Jesus to save us. So through that love of giving his son is what was is able to. Yo no quiero que dudes del amor de Dios por ti. I don't want you to doubt of God's love for you. Pero que el maligno no te engañe. But don't let the evil one cuando viene la tentación, when that temptation el maligno comes, te tira la semilla en la mente. The evil one will throw that seed in your mind. Haga lo que usted no está malo. Do it. You're not that bad. Hay otros peores. There are other people worse. Señor, te perdona. God will forgive Señor, you. Sabe que eres fiel. He knows you're faithful. Aunque el diablo ponga carita de Espíritu Santo, sigue siendo la obra demoníaca de la manipulación de tu conciencia. Even though the devil may put a face of a holy or a holy thing, Holy Spirit, he's just the evil thing. Ese es el primer engaño del maligno. That's the first lie of the evil one. Para el que one. Ha pecado, le tengo buenas noticias. For those who have sinned, I have good news. El amor for de you. Cristo lo perdona todo. The love of Jesus forgives all. La sangre de Jesús lo limpia todo. The blood of Jesus cleanses all. Pero no te dejes llevar por el maligno. Don't let yourself be pushed si by the quieres devil. Jugar, cómprate un PlayStation. No juegues con la gracia. If you want to play, buy yourself a PlayStation. Diga que está. Diga esa frase de alta filosofía esquinera al que está ahí a su lado. Dígale, si quieres jugar, say to one next to you, if you want to play, cómprate un PlayStation. Then buy yourself a PlayStation. No juegues con la gracia. Don't play with grace. La segunda estrategia del maligno. The second strategy of the evil. Escúcheme esta estrategia que la escuchamos en toda parte. Listen to the strategy we hear everywhere. Todas las religiones llevan al mismo lugar. All religions lead to the same place. Suena bonito, pero ¿quién dijo que eso era verdad? Sounds nice, but who says that's true? O sea que todo pues el que busca a Dios va para el mismo lugar. So other words, those who seek God, they all go to the same place. Debieron decirle eso a Jesús antes de que lo mataran. They should have said that to Jesus then before he. Porque ponerse a morir por una opción cuando hay tantas. To die for one option where there's so many. O sea que el más bobo de la historia fue Jesús que se hizo matar. So the fool of the whole history was Jesus. He made himself be killed. No, así no es. No, that's not how así it la is. Cultura te diga, no, todos vamos al mismo lugar al final. Even though culture tells you we all go to the same place. Todos los que nos tienen a Cristo van para el mismo lugar. Yo estoy de acuerdo, pero si tenemos a Cristo vamos para otro lugar. Yeah, those of you, all people who don't have Christ, yeah, you're all going to vamos the same para donde place. El Padre. But all of us who believe in Christ, vamos a la casa del Padre. To the house of the Father. Primera carta a Timoteo 2:3-5. 1 Timothy 2:3-5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Escuche. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Note que lo que Dios quiere es salvarlos a todos. Note that God wants to save us all. Dios no quiere que uno solo se pierda. He doesn't want not one person to be lost. Dios ve a un hombre, a una mujer en su pecado y Dios lo quiere salvar. God sees a man or woman in their sin and he wants to save them. Pero es claro, mire lo que dice. But he's very clear, look what he says. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La única forma de ser salvo del pecado se llama Jesús de Nazaret. The only way to be saved from sin is called Jesus Christ. Jesús es el único pago que Dios acepta por el pecado de la humanidad. Jesus is the only pay that we give giving for the for redemption. Tranquilo que yo mis hermanos los budistas son mis hermanos porque somos muy amorosos. Don't worry that my brothers, my Buddhist brothers are all ama al budista. You love the Buddhist, yes? Pero no a tal punto que seas tonto. Not to the point where you become a fool. Porque el budista y no arrepiente se va a ir al infierno. Because the Buddhists, if they don't repent, they will go to hell. O sea, eso no lo digo yo. I'm not saying hay this. Un solo camino. Si no crees que Jesús es tu salvador, tú te vas a perder. Es realidad espiritual. There's only one way. If you don't believe that Jesus is your savior, then you're going to be lost. Pastor, pero es que es budista, pero usted verá lo bueno que es. Oh, pastor, but he's a Buddhist, but you should see mejor how well mejor que muchos evangélicos. He's better than many Christians. Lo felicito. Si quieren, le sirve para casar una hija con el muchacho por lo bueno que es, pero se va a ir al infierno.
I salute him, but he, even though if he doesn't have Christ, he's going to go to hell. Viera lo honesto que es y no es cristiano. You should see how honest he is, and he's not a Póngalo Christian. Póngalo de vigilante en su casa o en un banco, pero ojo, porque se va para el infierno. You can put him as a guard at in your home or bank, but he's going to go to hell. Porque la condenación no viene por el pecado del hombre, sino por no aceptar la vacuna que se llama Jesús de Nazaret. Because the sin comes from not accepting Christ, from not the sin, but not accepting Christ. Todas las religiones van al mismo lugar. All religions come, go to the same place. Entonces apague y vámonos, vámonos a rumbear. Okay, so let's just turn everything off. Vámonos a fornicar, acabemos con todos los principios. Let's go fornicate and finish with all the. No tener el engaño del maligno. Those are the lies. Te mete eso para que la gente haga lo que le dé la gana y no tenga ética ni moral. He does this so that everyone can do whatever they want and not have no moral ethics. Porque si no les sirve el Espíritu Santo, que es el que nos controla. Because if it's not good what the Holy Spirit does to control us. A la sociedad sí le ha servido los principios religiosos para controlar la maldad del hombre. And society has worked their ways to be able to control man. No todas las iglesias llevan la gente para el mismo lugar. Not all churches take people to the same place. Y ahí voy a tirar otra más maluca todavía. And I'm going to throw another one at you even worse. Muchas iglesias evangélicas no llevan la gente para donde Dios va. Even a lot of Christian churches don't take people where they should go. Pastor, pero yo soy evangélico, bautizado, trinitario, toda la santa doctrina. Si no quiere a Jesús, no va. Pastor, I'm Christian, I'm baptized, and I've done all this thing. But if you don't have Christ, you won't go. Y les tengo otra más maluca. And I have another ugly one. Hay otros que están en religión equivocada, se llaman a Jesús como Salvador y esos sí van a ir. And there are some who are in the wrong religion, but they love Christ as their Savior. Se nos van a adelantar. They are going to go before us. Porque aquí lo que se trata es de tener fe en Jesús de Nazaret. What it all is about is to have faith in Christ. Si lo reconoces como tu Señor y Salvador, tú calificas. If you recognize him as your Savior, you qualify. Y él empezó una obra y la va a perfeccionar, es cierto. He began a work and he's going to finish it. Pero pensar que todos vamos para el mismo lugar nos enseña una cosa que Pablo dijo. But to think that we're all going to the same place, Paul teaches us. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Let's all eat and drink, because tomorrow we will die. Da lo mismo ser una cosa que otra. It's all the same, the one thing or the Por eso other. El pecado crece. That's why sin is growing. Tercer engaño del maligno. ¿Estamos viendo, no? El tercero. Este es muy filosófico, así lo dicen como así como con grandeza, así como se la dan como de grandes espiritualmente y hasta filosóficos así. Number three is very philosophical. People say it with thinking that they're very smart. El fin justifica los medios. The end justifies the means. Uy, Maquiavelo, ¿qué te pasó? Hey, Maquiavelo, si supieras el que dijo esa frase lo que hacía, no la repetirías. If you know whoever said that phrase and what they did, you will never repeat it. El que repite necedades no es un necio, es un tonto. Who repeats that is not that a fool is a fool. El fin justifica los medios. Does the end justify the means? Si aplicamos esa regla, nos metemos en un problema bravo. If we apply those things, we're going to be into Todo great trouble. El que se la juega a su mujer tuvo una razón para habérsela jugado y hay que respetársela. Every man who plays behind their wife's back has had a reason. We have to. Todo muchacho that. Que pruebe marihuana, el fin justifica los medios. Es lo que quería era salir del apresuramiento en que estaba. Or every young man or woman who tries marijuana, they just wanted to get out of that thing. El que roba y robando un banco mata a otro, el fin justifica los medios, era para llevarle aspirina a mi sacrosanta madre. Or that person who robs a bank or kills, they even their what they do is justified. El fin no justifica los medios. The end doesn't justify the means. El hecho de que tú quieras hacer una cosa loable no te da la autorización para acabar con medio mundo. Even though you speak something you want to do doesn't give you the authority to destroy the whole world. Escuche lo que dice Pedro, primera de Pedro 1:14-17. Read on here on First Peter. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Escuche esto: Dios es santo. God is holy. Y nos dice: sean santos porque yo soy santo. And he says, be holy because I am holy. Y ahí dice que si él es nuestro padre, and it says that if he is our father, ese padre juzga nuestras obras. That father will judge our works. Oiga, diga conmigo, juzga nuestras obras. Say with me, judges o sea, our no works. No solo juzga las intenciones. Not only does he judge our intentions. ¿Ustedes han escuchado la frase más tonta de los evangélicos? You've probably heard the phrase, the most foolish phrase of Señor, all Christians. Señor, conoce mi corazón.
God knows my heart. Hey, la Biblia dice otra cosa. The Bible says something else. Pues claro que Dios conoce su corazón, Dios lo conoce todo. Of course, God knows everything. Descubrió el agua tibia, pues. Dígalo, dígalo. You discovered warm water. Pues claro que Dios conoce el corazón de todo el mundo. Of course, God knows the hearts of everybody. Pero ¿sabe qué dice en las cartas a las siete iglesias? But you know what the letter of the seven churches says? Conozco tus obras. I know your works. Dios sabe lo que hacemos. God knows what we do. No solo las intenciones. Not only our intentions. Yo tengo la intención de trabajar. I have the intention to work. Pero Dios conoce tus obras y no trabajas, tu familia muere de hambre, viejo. God knows your works. If no sea you don't work, your family is going to die of hunger. No, pero que yo voy a trabajar y pero voy a robar aquí para llevar comidita a mis sacrosantos hijos que me esperan en casa. I'm going to go work and then I'm going to steal from work so I can bring food to my holy children. Usted queriendo darle comida a sus hijos se va a ir para una cárcel. You wanting to give food to your children por that ladrón. Way you'll go to hell. No crea que hay cárceles para ladrones con propósitos buenos y cárceles para ladrones con propósitos malos. Don't think that there's jails for people with good purposes and bad purposes. El fin no justifica los medios. The end doesn't justify the means. Tú tienes que hacer las cosas bien. You need to do things well. Y tener propósitos buenos son las dos cosas las que le dan valor a tus acciones. Have great purposes. Those two things give value to your life. Con ese asunto de que el fin justifica los medios, aplastamos a medio mundo y queremos que Dios nos defienda. ¿Y dónde están los principios cristianos? Where are the Christian values? ¿Y dónde está lo que Dios nos enseña que debemos ser? And where is what God teaches us what we should be? Porque ¿qué son el fin? What is the end? Lo que quiero lograr. What I want to accomplish. Y lo que tú quieres lograr es más importante que lo que tú eres. Entonces el valor tuyo es lo que quieres conseguir, no lo que tú eres. Your value is what, ¿usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo? So your value is more what you want to obtain than what you are. Por ejemplo, el personaje con el que acabo de tener mi problemita ayer. For example, the person that I had the problem with yesterday. Sería muy triste para los nietos de él que sepan que él vale $800. It's very sad for his grandchildren to know that he's only worth $800. O sea, pasar uno por la tierra para tener un valor de $800 es ser uno muy chichipato en la vida. To pass through life just with the value of $800 on earth, that's very cheap. O sea, tu precio lo determina lo que tú quieres tener. Your price determines what you want to have. Pero el fin tuyo, que es lo que quieres lograr, no te autoriza para hacerlo de cualquier forma. But the fin that you, sorry, the end that you want to obtain, es más loable mirar a tus hijos y a tus nietos y decirle. It's more doable to look at your children, your grandchildren, and say to them, hijo, tú dices que el vecino tiene más que nosotros. Son, you tell me that our neighbors have more than us. Y tú poder decirle, hijo, es cierto, yo no he podido darte todo lo que el vecino te da. And you may tell them, yes, it's true, I haven't been able to give you everything. Pero hijo, te puedo mirar a los ojos, no he vendido mi conciencia jamás ante nadie. No he vendido mi conciencia ante nadie. But I can look at you in the eyes, my son, and tell you I've never sold my conscience to anyone. Cuando tú aceptas este principio de que el fin justifica los medios. When you accept this concept that the end el fin justifica los medios. Justifies the means. Estás abriendo una puerta muy grande y peligrosa. You are opening a very big and dangerous door. Si crees eso, no digas nada cuando una hija se vuelva prostituta. El fin justifica los medios. If you believe that, then don't say nothing if your daughter becomes a prostitute. No digas nada cuando un hijo comience a vender droga. El fin justifica los medios. If you believe that, saying then don't complain if your son. Por este principio tenemos muchachas en las universidades vendiendo su cuerpo para pagar la carrera. That's why with this means there's young women in the university selling their bodies so they can pay for their studies. Por esto tenemos gente mintiéndole a migración y dicen que son cristianos. That's why we have people lying in immigration and saying they're Christians. El fin no justifica los medios. The end doesn't justify the means. El fin nuestro es Cristo. Our end is Christ. Y el medio él verá cuál es. And the means he will see what yo it no is. Voy a decirle a Dios cómo hacerlo. Yo solo le digo lo que yo quiero. Él verá cómo lo hace. I won't tell God how to do it. He will see how it is. Solo sé que cuando un medio desafía a Dios, ya no es de Dios. All I know is when something goes against God, then everything's lost. Y todo lo que Dios desea es confirmar si tú te vendes por lo que quieres o has sido pagado por la sangre que él derramó. And God just wants to see if you will sell yourself for what you want or if you will give for the blood that was given for you. Ten cuidado que el diablo quiere saber tu precio. Be careful because the devil wants to know your price. ¿Cómo lo conoce? Tus fines. How does he know that? By your means. Lo que quieres, eso dice cuánto vales. What you want. ¿Seguimos? Continue. No, animen pues, diga, yo pues Rubén, dale. Tell me if you want to go on. Cheer me on. Tómate uno, dígame alguna cosa así. Café está muy bueno. Faltaron cuatro pan de bono para que nos sentemos, Olguita y yo aquí.
No invitamos a Marco. No invitamos a Marco. We won't invite my husband Marco. Okay. Cuarto engaño del maligno. Fourth lie of the evil one. La ideología de género. Ideology of gender. Nos ha inventado una cantidad de estupideces el diablo que nos las creemos todas. So many foolishness the devil has invented to try to make us believe them. Ideología de género. Ideology of gender. Sencillo, mire la naturaleza. No tiene usted que ser tan inteligente para saber lo lógico. It's very easy. Just look at natural, all the natural things, and you will understand. What perrito con perrita. A dog, a male dog with a female dog. Vaquita con el toro. A female cow with a gallina con su gallo. A chicken with a rooster. ¿Y usted me va a decir que hombre con lo que quiere y mujer con lo que quiera? And you're going to tell me a man with whatever he wants and a woman with whatever she wants? Tengan cuidado que este es un engaño del maligno. You have to be careful because this is a lie. Estoy hablando del engaño de la ideología. I'm talking of the no estoy hablando de las personas que están envueltas en el problema. I'm not talking about the people, ellos but son víctimas a los cuales hay que amar y ayudar profundamente. The victims of this ideology of gender. Darles el amor que no les ha dado la sociedad, la familia y la religión. Give them the love that society, family or religion hasn't given them. Pero detrás está el engaño del maligno. But behind that the lies of the devil. ¿Cómo va a decirme una persona que su pensamiento es mayor que el de Dios? How can someone tell me that their way of thinking is higher than God's? Por la única razón de que algún mayor cuando él era niño lo violó. Only reason could be that an older person when they were a child. Porque la mayoría de estas reacciones es por experiencias en su niñez. Because most of these reactions are the experiences. Usted no necesita volverse un filósofo de la vida, usted necesita un psicólogo al menos. You need to become a psychologist, not a philosopher. Hay que tener cuidado con la ideología de género. You have to be very careful with this ideology. Es un engaño diabólico. It's a diabolic lie. Que no solamente está buscando dañar la moral y la ética. That's not only trying to destroy morals and ethics. Sino que está previniendo algo que el diablo siempre ha querido hacer. But it's trying to keep something that the devil has always tried to. Impedir que nazca la gente que Dios va a usar poderosamente. To keep from being born the people that God is going to use. Note que todos los hombres duros en las manos de Dios en la historia bíblica vienen de vientres que no podían ser fértiles. If you notice in the Bible that many of those great men came from those wombs that weren't able to give birth. Cuando el diablo ve un proyecto de gloria en una mujer, le cierra el vientre para que no nazca el hijo. When God sees a project in the woman, he closes her womb so she can have. El diablo sabe que el tiempo se le acabó. The devil knows that his time has come to an end. Y ahora necesita crear un estilo de sexualidad donde no haya reproducción para que no nazca la gente que lo va a vencer a él. And he knows that he has to try to bring up a new style of sexuality so there's no production of the people that God wants. Y como les he enseñado, es un principio del anticristo. And as I have taught you, it's a principle of the Antichrist. Porque el libro de Daniel lo dice claramente, yo quiero que usted lo tenga claro. And the book of Daniel says it very clearly. En el libro de Daniel, hablando del anticristo, dice, no gustará del amor de la mujer. And in the book it says that the Antichrist will not like of the love of the woman. Todo ese lobby gay que vemos en el mundo es el anticristo queriendo establecer el reinado de su propia identidad sexual. Él es homosexual. All that gay slogan that we see is the enemy just trying to prove his own identity. Mientras tanto la iglesia se devana los sesos, ¿qué hacemos? And meanwhile the church just says, oh, what should we do? No haga nada, ame y predique a Jesús en rectitud, eso es todo. Ame y predique a Cristo. Don't do nothing, just love and preach the word of Christ. That's all you have to do, love. Y escúcheme lo que le voy a decir. Listen to me what I'm going to say. En este momento la ideología de género está en un pico. Right now this ideology. Pero eso no se va a quedar ahí. It's very high, but it's not going to stay. Van a venir las consecuencias de haber desafiado a Dios. And the consequences are going to come of going against God. Y cuando vean los degeneros que van a resultar de esa osadía, and the results of that audacity, van a maldecir la ideología de género y van a correr detrás de Dios a que les ayude. Are going to curse that ideology of gender and they're going to run towards God. Porque escúcheme, ¿a dónde está llegando la ideología de género? Because where is this ideology going to? Que ya dicen que hay más de mil y pico de géneros sexuales. They say that there's more than millions of those ideal genders. Ya en Estados Unidos se aprobó el matrimonio con animales. And even in the United States they approved marrying animals. Porque apareció un tipo que dijo, es que esa perrita es mi compañera sexual hace años, tienen que darme matrimonio con ella. Because someone said that little dog has been my sexual companion for years. O sea, esto es vergonzoso, pero es la realidad. This is very shameful, but it's true. Y en Canadá se está peleando por eso mismo. And in Canada they are fighting for that right now. Entonces es el maligno que nos está dañando nuestras generaciones. And it's that evil one who is destroying our generations.
Pastor, pero que el matrimonio gay, no puede haber matrimonio gay. Oh, pastor, but how about the gay marriage? Se los he explicado para que haya una matriz. I've explained to have a matrimony, there has to be a matrix. Y dos hombres tendrán matriz, tal vez tengan Matrix la película, pero matriz no tienen esas bellezas. There has to be a womb, and men don't have wombs. Maybe they have Matrix the movie, but not. Y dos mujeres tendrán matriz, pero no tienen quien les llene la matriz. And two women can have a womb, but there's no one to fill that womb. Tienen matrimonio y no patrimonio. They have matrimony, but not patrimony. Escúcheme, no voy a botar mucha corriente sobre esto. Romanos 1, 25 al 28, solo se lo leo, sígalo. Let's continue here. Escúcheme, para que usted vea el engaño del maligno, por donde el diablo va. So you see the lies of the devil. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. ¿Qué es dar culto a las criaturas? What is to give culture to the creations? ¿Alguna mente lúcida que me diga qué significa dar culto a las criaturas? ¿Idolatría? ¿Idolatría? Convertir en Dios una cosa material, una persona, algo creado, es idolatría. That's ideal, being, este problema se origina en la idolatría, por eso Dios detesta la idolatría. That's why God hates, detests idolatry. Pero miren lo que va a decir Pablo. Por esto, o sea, por la idolatría, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La ideología de género es una muestra de la mente reprobada colectiva de nuestra sociedad. This shows the ideology of gender. It just shows how lack we have in our minds. Cada que alguien le diga ideología de género, mire, dígale el engaño del maligno, maestro. If someone tells you ideology of gender, just look at them and say that's lies. Aclaro, a las personas las vamos a amar, siempre lo haremos. But I want to clarify, we will. Y yo le pido a Dios, tráigame todos los homosexuales que tenga los peores, tráigamelos, yo los quiero amar y bendecirlos. I even tell God, bring all the homosexuals, all the worst. Porque yo sé que cuando Dios libera a alguien, ese se convierte en un libertador de otros. Because I know when God makes that person free, he. Y esta iglesia tiene que preparar. Esta iglesia tiene que preparar. This church should be prepared for that. Nos pasó en Colombia, en Medellín hace años. This happened years ago in Medellín, Colombia. Oramos para que Dios salvara a los homosexuales. We prayed so God will save y un día nos llegó el homosexual travesti más conocido. And the most known transvestite came. Entró el hombre con falda y todo y se sentó ahí. He came in with a skirt and he sat down. Yo desde el cielo dije, yo sé que tú nos estás mirando a ver qué cara hacemos. And I said, I looked up and I said, I know you're looking down on us to see what. Terminado el culto, me fui a abrazarlo, le di un beso, te amo, estás en la casa de tu papá. And at the end of the service, I hugged him and I said, I love you, you're in the house of your father. A sorpresa la del diablo, en tres semanas andaba ya como un hombre y en dos meses ya estaba en la iglesia como un varón. Todavía tenía sus formas. A mí no me importan los modales, me importa lo que Dios está en el corazón. Ya lo liberé. God converted him into a real man. Así que esta no es una iglesia de asquientos, esta es una iglesia de brazos abiertos. Venga como esté que lo recibimos, mío. Aquí lo vamos a amar. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a criticar a nadie, lo vamos a ayudar. Sabemos que es un engaño del maligno. Y nosotros con nuestro amor vamos a liberar. Voy con el quinto. Number five. Escúcheme esto, si usted lo ha oído, tiene un tinte como de gran interés filosófico. You might say that I have great. Es que solo decirlo, yo me siento como una persona importante. In other words, I may think, quinto punto. Number el five. Libre desarrollo de la personalidad. Wow. Free personality development. Libre desarrollo de la personalidad. Free personality development. ¿Y qué cosa demoníaca es esa vaina? What demonic thing is that?
¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? What is free personality development? Que un niño puede desarrollarse como quiere y como sienta. That a child can develop themselves however they feel. Ah, no, si no tiene papá ni mamá tal vez, pero si tiene papá y mamá no le vamos a dejar que haga lo que le dé la gana. Maybe if they don't have a mother or father, okay, but if they ¿Cómo así que libre desarrollo de la personalidad? What do you mean free development? No se va a desarrollar en libertad, para eso tiene padres y tiene iglesia y tiene conductas que imitar. They're not going to develop freely because they have parents. Y lo vamos a enseñar. We're going to teach y le vamos them. A decir no. And we're going to say no y lo vamos a instruir y lo vamos them. A corregir and we're going to correct usted them. No puede dejar que por el libre desarrollo de la personalidad su hijo se vuelva como un animalito de dos patas. You can't let your child become an animal, a four-legged animal, because of this free personality development. Y que no le diga porque se traumatiza. And, or say to them, oh, they're going to be traumatized. A mí no me dijeron, a mí me dieron madera venteada. No one said that to me. I got beaten. Y vea lo traumatizado que estoy. And look how traumatized I am. Pura mentira. That's a pure lie. No estoy diciendo que maltratamos a nuestros hijos. Le estoy diciendo que usted tiene la obligación y el derecho de instruirlo para que se parezca a usted. I'm not telling you to treat your child wrong. If you have the right to instruct them to be like you. No te le engaño del maligno. Look at the lies of the libre desarrollo de la personalidad. The free development, y enseguida el Estado nos quiere decir que ellos son los principales responsables de la educación de nuestros hijos. Que el gobierno es el primer responsable de la educación de los hijos. And the government run tries to tell us that they are the first ones to develop our children. Es un engaño del diablo. That's a lie of the devil. Nuestros hijos no nos los va a fundamentar la sociedad. Los fundamentamos en la casa. Papá y mamá les van a enseñar. Society's not going to develop our children. They're going to develop at home with mom and dad. El gobierno quiere hacerse cargo. The government wants to take para charge. Levantar más basura para su mediocridad financiera. To bring up more garbage for their financial mediocrity. Yo he contado que el año pasado me mandaron una carta que si quería llevar a mi hija a la escuela desde las 6 de la mañana. I got a letter. I told you one time that if I wanted to take my daughter. O sea, no sean descarados, me la quieren quitar del todo. I told them, don't be foolish. They want to take everything ¿A away. ¿A qué hora la instruyo? What time am I going to instruct? ¿A qué horas la disfruto? What time am I going to enjoy my Porque daughter? Ellos saben que si mando a mi hija yo puedo trabajar más, hago más plata y el hijo mío se vuelve lo que ellos quieren que sea. Because they know that if I send my daughter early, then I can work more hours, make more money, and my child El objetivo a mediano plazo es que a los 16 se vaya de la casa para que saque teléfono, para que saque televisión y para que comience a gastar más en el sistema. And their objective is for the, they reach the age 16 and leave home and buy their own phones and be part of that system. La gente tiene derecho a criar sus hijos así, los hijos de Dios no. Nosotros nuestros hijos los formamos, les enseñamos, les damos valores y los instruimos para un propósito de Dios. Humans can instruct their children how they want, but us no. With people of God, we instruct them in God, God's ways. Padre, yo quiero el libre desarrollo de la personalidad. Father, I want the free development. Entonces que el mundo le pague el teléfono. Okay, so let the world pay you le compre phone. Los discos de PlayStation. To play, buy your games of ¿Quieres libertad, hijo? You want freedom, child? Libérate. Make yourself free. Paga todo. Pay everything. Porque es que quieren ser grandes para los beneficios y niños chiquitos para las responsabilidades. Ubiquémoslos, si no los vamos a perder. ¿Y qué pasa con usted ahí? Ahora, si tú le das principios, you give your child principles, ellos van a volar lejos. They're going to fly far. Pero tú les has dado las herramientas para que vuelen lejos en seguridad. But you have given them the instruments so they no can es que los vamos a tener controlados. Not that we're going to control them es always. Que a tiempo les vamos a dar las herramientas para que vuelen con seguridad. Because in time we will give them the tools they need y nos so they superen. Can fly. Nos superen. And that they could overcome y hagan cosas grandiosas. Do greater things. Pero libre desarrollo de la personalidad. Oiga este, qué belleza. But the free personality development. Mira la que está a su lado, el libre desarrollo, dígale, libre desarrollo. Look at the one next to you, say free dígale, personality development. Sigue con esa vaina y verás dónde quedas. Continue with that and you'll see how siga así, siga así para que vea lo que le pasa. Continue like that and you'll see how you'll end up. Mire lo que dice Proverbio 22. Let's look at Proverbs 22. La necedad del muchacho está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Una frase que dije que a papá Naúl le dio mucha risa. Según este versículo, according to this verse, our spiritual father, Papa Naun, laughed a hay lot. Una conexión cerebral. There's this, a connection in our brain. Entre el corazón y la nalga. Between our heart and our bums. Pastor, usted que está hablando es grosero. Pastor, what are you talking about? Don't be rude. Así usted lo entiende. You have to understand it like ¿sabe that? Qué dice? Que usted al pelado le pega aquí y se le arregla acá.
You know what it says? It says you hit your child here and it'll get fixed here. Usted lo abrocha aquí y el corazón se le endereza. You tighten it here and his heart will be tightened. Siga sobándolo todo el tiempo y a ver que ese corazón pervertido lo va a hacer perder a su hijo y usted era el culpable. If you don't do that, no, deme un aplauso, hágame algo porque yo me siento como atemorizado hoy. Not that your child be perverse. Siento coartada mi libertad para predicar. I feel my freedom to preach. A predicar gone. Sobre el libre desarrollo de la predicación. Vamos con el sexto. ¿Vamos dándole? Okay. Escuche six. Este suena bonito y ya está. Ay, como reconfortante. This one sounds very nice and comforting. No hay infierno ni condenación. There is neither hell nor condemnation. Suena bonito. Sounds nice. No hay infierno ni condenación. There's no hell, not por eso hell se pierde la gente porque creen que no van a tener que dar cuenta de lo que hacen. That's why people are lost because they think they don't have to give. Por eso hacen lo que les da la gana porque creen que no van a dar cuenta. Because that's why they do what they want, thinking they don't have to account for anything. Pero el hecho de que usted crea algo no significa que ese algo sea verdad. The fact that you believe something doesn't mean it's true. Yo recuerdo cuando estábamos muchachos, he contado esta historia. I've given you the story before when I was young. Me iba con un amigo mío que después vino acá, nos íbamos para cine a ver a Superman. I would go with my friend who once came here, we'd go see Superman. Bien peladito, estábamos bien muchachos. We were very young men. Superman en esa época, pues me imagino que el hombre andaba, era, volaba con a carbón o algo, pero era de rato. You can imagine those days when he Superman. Y nos fuimos a ver Superman un domingo al teatro, dejaron ir todos, nos sentamos ahí a ver. So we were in the theater watching the movie. Y uno de mis amigos pensó que eso era verdad. And one of my friends thought that was true. Se puso una toalla en la espalda. He put a towel on his back. Se subió a la pared. He went up to the wall. Y se tiró. And he threw himself. Quedó hermosísima la quebrada de brazo que pegó. He looked wonderful after he broke his arm. Porque el muchacho pensó que eso era verdad. No tenía un equilibrio entre lo que es la ficción y la realidad. He thought it was true. He didn't have a balance of what's fiction and non-fiction. Usted puede creer que el infierno no existe, pero no significa que no exista. You may think that the hell doesn't exist, but doesn't mean it doesn't exist. Yo prefiero creerle a Jesús. I'd rather believe Jesus. Que dice la Biblia que estuvo por allá. The Bible says that él murió y fue hasta allá. He died after, y predicó allá died, and he preached there. Y venció los que estaban allá and he conquered those y tomó there. La llave de la muerte and he took the keys of death. Yo prefiero confiar en Jesús de Nazaret que en cualquier loco por ahí filósofo que me diga que no existe el infierno. ¿Usted ha ido para decirme que no existe? I'd rather believe in Jesus than any crazy person saying that they. Él me contestará, ¿y usted ya fue para decirme que sí existe? I can ask him, do you know if it's true? Y yo le diré, el único que fue y salió de allá vivo es mi hermano mayor y está en mí y me ha prometido que sí existe. Yo prefiero creerle al que a usted. I can tell him, I believe that Jesus went down. He's my older brother. He went down there. I believe him more than I believe you. Escuche esto, 2 Pedro 2, 4 al 9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los justos. A los injustos, perdón, para ser castigados en el día del juicio. Hay un castigo eterno. There is eternal punishment. No vamos a predicarle eso a la gente porque no llega, le tocan la casa, el infierno lo va a quemar a usted y toda su familia, arrepiéntase. We can't go knocking on doors saying that hell's going to reach you, you have to repent. Uno mira y dice, todas las malas noticias que vienen con los biles aparece usted además, ¡tá! Le cierro la puerta. They see enough bad news with their bills and you come and throw that out. Nosotros nos llamaron a predicar buenas nuevas. We were called to preach good news. La buena nueva es que hay salvación. The good news is that es que tu pecado es perdonado. That your sins es que Dios forgiven, te ama. That God loves es que you. Puede volver a empezar. That esas son las buenas nuevas. Pero no ignoramos que hay otra parte de la moneda. Y es que si no la acepta, se va a condenar. Those are the good news, but we have to understand there's another side of the y coin. Se va a perder. And if we don't accept that, you're going claro to be que hay condenación. Of course there's condemnation. Claro que hay infierno. Of course there's hell. El maligno le interesa que la gente no sepa esto para que sigan haciendo lo que les place. The evil one doesn't want people to know this so they can continue in their sin. Hay un infierno. There is hell. Donde irá gente. Where people will go. Por no haber obedecido la voz del evangelio. For
we're not obeying the word of the Cuando gospel. Salimos a las calles con el evangelio cambia. When we go out on the streets with the gospel. Más que hacer obras y hacer y llevar un mensaje a la gente. More than just taking a message or works. Se está jugando la eternidad de personas en la calle. We're playing with people's eternity on the streets. Hay gente que va a ser la última oportunidad es ver ese acto del evangelio cambia. Tal vez después de eso se van a morir y si no deciden se pierden. People who are going to have their last opportunity to see, and if they don't decide, they're going to be lost. Y voy con la última de estas estrategias del maligno. And now we go to the last strategy of the evil one. Esta ha cruzado por los grandes púlpitos de América Latina. This has passed through the great pulpits of America. Jesús no volverá para traer justicia. Jesus will not return to bring justice. No se volvió a hablar del rapto. No one's spoken about the rapture. Algunos predicadores de fama hasta se burlan de que Jesús va a volver. Many of these famous preachers laugh at that Jesus Pero escúchame, is going to return. Jesús va a volver. But listen to me, Jesus is going to return. Si tú lo crees o no lo crees, de todas maneras va a volver. Whether you believe it or not, ¿sabes cómo lo llama la Biblia? La bendita esperanza. The Bible calls it the holy hope. La diferencia entre la fe y la esperanza es esta. The difference between faith and hope is this. La fe mueve lo imposible. Faith moves the impossible. La esperanza confía en que va a venir. Hope trusts that it's going to come. Para que Jesús venga no necesita fe. For Jesus to come, we don't need faith. Él va a venir, así usted crea o no crea, va a volver. He's going to come whether you believe it or not. Y no va a volver como un cordero. He's not going to come back like a lamb. No va a venir a que lo vuelvan a matar. Not coming so he can be killed. Va a venir como un león, dice la Biblia. The Bible says he's going to come back like a lion. Dice que vendrá y enfrentará una guerra, pero suicida en el mundo. It says that he's going to come and confront a very suicidal war. Dice que los muertos se van a demorar 6 meses para recogerlos. It says that the death is going to take 6 months to. Pastor, yo lo reprendo, mi Señor Jesús no sería capaz de hacer eso. Oh, Pastor, I rebuke you. My Jesus wouldn't be able to do that. Así, el anticristo está montando todo este asunto y Jesús va a venir y va a decir, pobrecitos, va a matar a todo el que no quiso aceptar y va a haber una guerra porque lo van a atacar a él, dice la Biblia. The Bible says he's going to be attacked. There's going to be a war. Lo van a reunir en un valle, el valle de Megiddo. He's going to be brought to the valley of Menino. Los ejércitos del mundo van a decir, nos atacan de otro planeta. The armies of the world are going to say we're being attacked from another planet. Es una de las pocas verdades que el diablo va a decir, porque sí venimos de otro planeta, del cielo. And that's one of the truths that the devil even knows because he is coming from another planet. Dice que heaven. Todo ojo le verá, todas las transmisiones en televisión dirán, pero qué es eso, un ejército de otro planeta viene. It says that all eyes will see, so we will even see it transmitted even on the TVs. Y van a estar todos los reinos del mundo unidos con cañones, con misiles a defender el planeta. And all the kingdoms of the world are going to be ready with their cannons to defend their planet. Por eso entienda todas esas estupideces de los ovnis, todas esas estupideces que nos dicen que pasa, que viene, es todo eso para preparar la atmósfera. All of that of the UFOs, flying saucers, that's just to prepare the atmosphere. Cuando vean el que viene, se van a llevar una sorpresa. And when they see the one who's coming, they're going to be surprised. Esa es una esperanza que tiene Angie. That's a hope that Angie has. Que el perro se le va a ir al cielo. That her dog's going to go to heaven. Sí, Angie dice, yo creo que mi perro va para el cielo. She says, yeah, I think my dog's going to heaven. Y yo le pregunté por qué. And I asked her why. Y me dijo, pues si Jesús viene en un caballo, ¿por qué no va? Mi perro no va a estar allá también? Because she o sea, que hay animales. Jesus is coming on a horse, then why can't my dog be there? There's got to be animals. O sea, la tesis está buena. Si lo que hay aquí es una sombra de lo que hay allá pueden haber perros. She believes that if there's if this is just ¿Qué le cuesta a Dios tener perros allá? There's nothing wrong with having dogs. Esto es una sombra, ¿no? This is just a shadow. ¿Sabes? Cuando Dios dijo los perros, hagamos uno como esto, allá tienen perro aquí. Y Jesús viene a caballo. Yeah, the earth is like just like a shadow of what's in heaven. Cuando lo vean, ¿sabe qué? Lo van a ver venir y va a tener aquí en la marca, en el muslo, una marca. And on his thigh, when they see him, he's going to have a mark. ¿Puedo decir la palabra? Can I say the word? Un tatuaje. He's going to have a tattoo. Los evangélicos van a decirle, dice, no puede ser, el Señor está tatuado. The Christians are going to say, oh, that cannot be Jesus. Aquí va a decir un tatuaje. Rey de reyes, Señor de señores. He's going to have a tattoo on his leg. King of kings, Lord of lords. Y cuando baje, dice que viene a vencer porque ha vencido. And they say when he comes, he's going to conquer because he has conquered. Y el gordo este de la China va a salir allá a disparar misiles. And that chubby one from Korea is going to come out to dice out his Dice que lo destruirá con la espada de su boca. Gordo, desplómate. Se va a desintegrar ese gordo de una vez. And the word says that Jesus, just by speaking, he's going to destroy them. And that's what he's going to do. Aparecerán los políticos. ¿Qué vamos a hacer? No hay tiempo de nada. Chao, se acabó. Ya nomás me cansé de ustedes. The politics are going to come and say, what are we going to do? And Jesus say, dice que va a juzgar a las naciones. It says that he's going to judge Presidentes the nations. De todas las naciones. A ver usted qué hizo.
¿Qué hizo? ¿A dónde están los pobres de su país? Presidents of all nations, ¿con cuánta plata ayudó a los miserables de África? Me van a dar cuenta no solo por sus almas, sino por el manejo de los recursos. You have to give account for all those souls, but not only that, all that you Dígale que está a su lado, eso viene. Say to the one next to you, that's coming. Dígale que está, eso viene. That's coming. Jesús va a volver. Jesus is going to return. Y yo no sé si yo lo voy a ver viniendo en las nubes o voy a venir con él, pero yo sé que voy a estar ahí. And I don't know if I'm going to see him coming in the clouds or if I'm going to be with him, but all I know is I'm going to be there. Apocalipsis 1. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y es Jesús el que habla, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que si estás esperando que Jesús baje así, so if you're waiting for Jesus to come down like that, te va a llevar una sorpresa, viejito, una sorpresa brava. Porque cuando lo vea, dice que no podrá estar en pie delante de él. Wow. Ese poder que traerá mi Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que con él vendremos nosotros. Y vendrán ángeles. ¿Y sabe a qué vendremos? A gobernar la tierra como no fue capaz de hacerlo Trump. Como no fue capaz de hacerlo Maduro. Ay. Como lo va a hacer Bertucci en el nombre de Jesús. Hey. Es alguien, dígame. Termino con 1 de Juan 5, 19 al 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escúchame, hijo. Listen to me, my son. El maligno saca ideologías que parecen razonables. The evil one brings out ideologies that seem reasonable. Por la razón se está condenando el mundo. By reasoning, man is being condemned. Necesitamos abandonar la razón y poner primero la fe en Dios. We have to abandon that reasoning and put faith in God. La razón sirve. Reasoning is good. Si no desafía la fe. If it doesn't go against faith. Yo prefiero creer en la fe que en la razón. I prefer to believe in faith than por to negocio. Have reason. Aunque muchos no crean, yo soy muy buen negociante. Even though some of you might not know, but I'm a good business person. Para mí fue más negocio creer en la fe que en la razón. For me it was more business to believe. Cuando yo conocí a Jesús, la razón decía que yo era un drogadicto y que pronto me iban a matar. Reasoning told me when I was growing estaba up, facturado. I was cualquier persona del barrio diría, ese flaco está que lo matan. Everyone in the area where I lived believed that I was going to be killed. Es más, si no me mataban me moría solo porque yo parecía un silbido de culebra, flaco así vuelto nada. Or if I wasn't killed I would just die because I was very skinny, malnourished. Que Angie vio una foto mía de esa época y casi nos cuesta el matrimonio. Angie saw one of my Digo, ¿con quién me vine a meter yo? She almost didn't marry me. Pero escúchame. Listen to me. La fe pudo cambiar lo que la razón no pudo cambiar. Faith was able to change what reasoning can't. Cuando yo no tuve razones ni formas para salir de ese atolladero en que estaba, la fe me sacó y aquí me tiene. When reasoning wasn't able to pull me out of that, those pits I was in, faith did. Pon la fe antes que la razón y Dios vendrá a ayudarte en tu debilidad y en tu incapacidad. Put faith before reasoning and God will come and help you in your situation. Estamos levantando una generación. We are bringing up a generation. Y quiero que el diablo lo escuche. And I want the devil to hear. Una generación que va a tener razonamiento. A generation that's going to have reasoning. Va a tener capacidad mental. Mental capacity. Gente que va a hacer cosas maravillosas. People are going to do marvelous things. Pero primero estará la fe. But first there's faith. Tendrán conocimiento de Dios. They will have knowledge Tendrán of God. Respeto en Dios. They will have respect y la God. Fe les potencializará cualquier conocimiento humano. And that faith will bring out the potential. Y el maligno no va a engañar nuestros hijos. The evil one is not going to deny ni va a engañar nuestros nietos. Or somos una nueva generación. We are a new generation. Con la fe de Dios. With God's faith. Para cambiar esta ciudad. Para cambiar este país. El maligno ha sido descubierto. La palabra lo ha desmantelado. Tú y yo somos una generación que confía en Jesús y no nos importa la sabiduría del mundo. Alguien que diga amén. Den un aplauso a Jesús en esta hora. Colócate de pie, colócate de pie. Quiero orar por ti. Colócate de pie, comienza a orar por tu vida. Ora, 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 ora. Ora porque viene una unción de revelación a tu vida. Dios va a romper ligaduras mentales hoy. God is going to bring mental ties.
tight. Dios va a desbaratar todas las acechanzas del maligno. God is going to destroy all the works of the devil. Dios va a romper las ideologías que te están dañando. God's going to break those ideologies that are breaking you. Las razones humanas que te hacen predecible. Those human reasonings that don't allow you to go. Los razonamientos humanos que te hacen esclavo del pensamiento colectivo. Those human reasonings that make you a slave of collective thinking. Tú tienes la mente de Cristo. You have the mind of Jesus. Del que nos diseñó. Who designed us. Del que nos hizo. Who made us. Del que nos ha salvado. Who has saved us. Del que tiene el poder y la autoridad. Who has the power and authority. Deja que Dios te potencialice a ti. Let God give you the potential. Y no escuches los engaños del maligno. And don't listen to the lies of the evil one. Aunque gente más inteligente que tú se equivoque, tú no te equivoques. Even though people more intelligent than you make a mistake, sigue a tu Dios con pasión. Follow your God with passion. Espera en Él. Wait in Him. Nadie que ha esperado en Él ha sido avergonzado. No one who's waited on Him. Espera en tu Dios. Wait in your God. Él va a hacer de ti alguien no solo libre, He's going to make of you not only just free, sino que va a hacer de ti un libertador de otros. But make you a freer of others. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Desato paz en tu vida. Liberación en tu pensamiento. Liberation in your thinking. Sabiduría para instruir a tus hijos. Knowledge to bring up your children. Claridad para poder entender los engaños del maligno. Clarity to understand the lies. Y autoridad espiritual para desbaratar toda acechanza del diablo contra ti, contra tus generaciones. And a spiritual authority to be able to conquer all those things. Lo bendigo en el nombre de Jesús. I bless you.